La 17ª subida a los loros, prueba que transcurre en el municipio de Arafo, en Tenerife, arrancó con la presentación oficial de la prueba en la propia Plaza del Pueblo, la Plaza San Juan de Gollado de Arafo. Una presentación diferente en la que pudimos comprobar de primera mano cómo se lo trabaja año tras año Johnny Pérez y todo su equipo del Club Progeté Arafo. Escuchemos algunos momentos de lo comentado en esta presentación de la 17ª Subida a los Loros, una prueba que contó un año más con el gran apoyo del grupo Ireauto 2000. Bueno, lo principal es agradecer a todos los deportistas que han confiado en volver a estar con nosotros en esta subida. Tal como decía Javier, pues con este calendario tan apretado no esperábamos tener esta inscripción, y la verdad es que muy contentos de tener 80 inscritos, con un rally nacional la semana que viene, un rally sprint anterior, otra subida, pues bueno, va a estar interesante, y sobre todo que se estén jugando todavía algunos campeonatos, pues hacen interesante esta carrera. De la asamblea, pues se nos considere algo importante y podamos seguir en la subida. Y esto está participando a nivel nacional en todos lados. Entonces, esperemos que con la aportación de las escuderías o los representantes de que hacen este tipo de pruebas en subidas de montaña, pues den la oportunidad de participar y hacernos deleite y nosotros poder aportar como pilotos. Y la base que Andrés puede aportar a todos sus pilotos para hacer las subidas de montaña. La verdad que tengo que dar las felicidades a Johnny Luis Pérez, porque, bueno, y a su escudería, por supuesto, porque no es fácil conseguir 80 pilotos casi a final de temporada. Felicidades por ello. Al Ayuntamiento de Arafo, por supuesto, porque sigue colaborando y sigue creyendo en el mundo del motor, al Cabildo Insular de Tenerife, evidentemente, al área de deportes. Y bueno, desde la Federación solo decirles que nos vemos aquí el próximo fin de semana, que hagan caso a los comisarios de ruta, que cumplan con las medidas de seguridad, que es lo importante. Lo único que quería decir era agradecer a todos los visitantes, a todos los pilotos, a la escudería, por supuesto. Y que nada, que bueno, que siempre tienen aquí en Arafo las puertas abiertas para el mundo del motor y que bueno, un año más con mucha ilusión, pues creando estas expectativas. Ocurrir aquí, lo que va a ocurrir en Arafo relacionado con el mundo del motor, que como bien sabemos es muy importante para Tenerife y es muy importante para Canarias en cuanto a deporte se refiere. Por lo tanto, yo no me quiero dilatar mucho más, simplemente también trasladar, me parece importante, las palabras del presidente de que aficionados pues tengamos esa prudencia y hagamos caso a la organización del evento y podamos disfrutar de una prueba en un lugar tan emblemático como es la famosa Los Loros. Para todo amante del motor entendemos que Los Loros pues básicamente una de las cunas donde parte todo, por lo tanto felicitarlos y a disfrutar. Para nosotros es un orgullo desde la Corporación Insular poder seguir apoyando el mundo del motor tan importante en Canarias y en la isla de Tenerife. Nuestro programa propio del Cabildo con el Motor impregna todas nuestras subvenciones, nuestras ayudas de concurrencia competitiva, como esta subida de Los Loros, una subida mítica, una 17 edición. Estaba hablando con la organización antes y es muy importante el papel de la mujer, casi 10 mujeres pilotas que van a estar en esta edición. Es uno de nuestros objetivos también con los valores de buena gobernanza que perseguimos. Es muy fácil organizar un evento cuando lo hace esta escudería, muy fácil. Él ya, yo creo que ya me conoce algo, sabe que somos un poco maniáticos y nos reunimos muchas veces antes de la prueba. Y la última fue ayer por la mañana. Lo tiene todo atado, absolutamente todo atado. No hay, mira que yo siempre estoy intentando tirar de los hilos y no había ningún hilo por el cual tirar. Raquel también tiene gran culpa de tenerlo todo atado también. Así que así es muy fácil organizar algo. Desde Cronómetro Cero, felicidades a todo el equipo del Club Progeté Arafo por sacar adelante una nueva edición de la subida Los Loros.